Buenas tardes, bienvenidos a la Radio Emprendedora. No iba a salir hoy, pero bueno, dije, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Básicamente nunca. Así que esperen porque también estoy tratando de salir en vivo en Instagram. Hay estas cosas de las redes sociales, es una cosa de... Espérenme en un cacho. Bueno, en realidad hoy no tenía nada preparado para hacer. Ahí vamos. No tenía absolutamente nada preparado para hacer en la Radio Emprendedora, pero bueno, lo tengo que hacer en algún momento o día de la vida. Bueno, acá también estamos en vivo en Instagram de Guía Emprendedora Argentina, que hoy le cambié el nombre. Bueno, esperen que vamos a cambiar un poco acá. Ahí está, bien. Bueno, estamos acá en la Radio Emprendedora, que en algún momento tenía que salir. Estoy obviamente mi amigo el perro del vecino que siempre sale ladrando y mi amigo el ventilador acá también, que va a dar algo para comentarnos. Acá estamos también en vivo. Bueno, como les decía, Radio Emprendedora hace mucho que la quería hacer. La hice el otro día en Spotify, pero bueno, a veces sale, a veces no. Tenía mucho trabajo, pero bueno, quería hacerlo hoy. ¿Qué es Radio Emprendedora? Es más que nada hablar un poco de las historias de los emprendimientos, de los emprendedores, hablar un poco del día a día nuestro, ¿sí? De cómo es organizarnos en el día a día y lo que salga, ¿sí? Lo que salga es más que nada descontracturado. Si sale hacer un tutorial, hacemos un tutorial. Si sale contar una historia, contamos una historia. Si sale algún número en la quiniela, nos hacemos millonarios, y estaría genial. Así que, bueno, acá se están hundiendo también gente en el Instagram. Y, bueno, también estamos saliendo en vivo por YouTube. Bien. Es bastante difícil hacer un programa de radio, pero, bueno, vamos a intentarlo. Obviamente, primero va a salir horrible. Pero, bueno, la idea es de contar un poco del día a día. El calor que nos mantiene a todos totalmente locos y desquiciados. No sé a ustedes cómo nos está tratando el calor, a mí bastante mal. Hoy recién pude respirar un poco, pero bueno, nada, dentro de la casa, con el aire acondicionado, tratando de trabajar, de hacer algunas cosas. Así que bueno. Bueno, para darle un formato a esto, vamos a hablar un poco de lo que es la guía emprendedora del mes de marzo. Sí, se habrán visto seguramente algunos posteos que hice en Instagram. La guía emprendedora de marzo viene con un montón de cosas, viene con el tema de las capacitaciones. Sí, este mes, digamos, las capacitaciones va a ser un workshop de cómo hacer un plan de acción basado en ventas, ¿sí? Hablo acá porque estoy en YouTube y hablo acá porque estoy en Instagram. Bueno, como les decía, un workshop, digamos, basado en ventas, cómo hacer un plan de acción, ¿sí? Para poder vender más, ¿sí? O sea, a ver, un emprendimiento sin ventas no existe, amigo en Instagram, amigo en YouTube, no existe. Así que, bueno, con la guía emprendedora van a tener este workshop gratis con el plan Medium y el plan Premium. Y también van a tener un curso que es para optimizar sus negocios, ¿sí? O sea, para ponerlos un poquito en orden. Así que, bueno, nada, la guía emprendedora es eso. El que es otro emprendimiento que se ha sumado a la guía emprendedora en el mes de marzo es a la Mesa Pastas, que son unas chicas de zona oeste que hacen unas pastas riquísimas para freezerar. Así que las vamos a usar de chivo en este primer programa de la radio. Ellas están en Instagram, las encontrás como a la mesa, guión bajo pastas. Les pedís las pastas freezeradas y solucionás el tema de la comida, del qué comemos, ¿sí? Bueno, si quieren tirar algún tópico en Instagram o acá para ayudarme a navegar en en esta locura que intenté hacer, bienvenido sea. Porque la verdad, me largué acá de una y dije, no, tengo que hacerlo de la radio porque si no, no sale, no lo hago más. Pero bueno, estoy acá como medio chamullando en vivo. A ver, soy buena chamullando, pero a veces tampoco a la pavada. Y tampoco tira nada a nadie. Bueno, ¿de qué podemos hablar? A ver, vamos a hablar del día a día emprendedor. Sí, o sea, yo soy mamá, los que no me conocen, mamá de dos criaturas, Gio de 11 y Luca de 5 años. Estoy emprendiendo hace ya desde el 2019. Había arrancado con mi querido y amado Juegos del Limonero, que era un emprendimiento de juegos didácticos de madera.
surfié y pasé la pandemia de una manera bastante noble. Por suerte se pudo vender bastante bien. Pero bueno, luego de la pandemia, inflación y todo eso, bueno, se vino a pique y comencé con estos emprendimientos de todo lo que es marketing y ventas, que es lo que vengo laburando hace muchísimo tiempo atrás. Pero bueno, hablando, digamos, en este mes también de la mujer, de lo que es ser mamá y ser emprendedora, ¿sí? Esto, digamos, de organizarse y poder tener un equilibrio entre laburar desde casa y también criar a dos criaturas, ¿no? Como es mi caso, entre colegio, tarea y demás. O sea, muchas veces me encuentro con la compu haciendo contenidos tanto para mis emprendimientos como también, digamos, para otros emprendedores, porque también soy community manager. Y estoy en la computadora con Gio al lado haciendo la tarea, con Luca que pide jugo, galletitas y demás, y es como tipo pulpo, ¿no? O sea, estoy haciendo mi laburo, ayudándole a mi hijo a hacer la tarea y al otro dándole galletitas y jugos, hasta que, bueno, se van al cole, que van a la tarde, y después en la tarde aprovecho esas 4 o 5 horas para laburar a full. Entonces, el tema de la organización es bastante importante porque si no, no termino haciendo absolutamente nada, o sea, hago todo a medias. Entonces, el hecho de ser mamá y emprendedora a veces es un hermoso caos, pero bueno, nada, es lo que hay. No, igual prefiero, o sea, toda la vida volverme loca con el emprendimiento y tratar de manejar mis propios horarios y no depender quizás de un jefe, ¿no? Que le tenga que decir, ay, tengo que ir al acto de mi hijo, y que tu jefe te mire y te diga, no, tienes que trabajar, maldita esclava. Entonces, prefiero, nada, volverme loca dentro de mi organización, pero poder darme el tiempo tanto para ir al acto de los nenes del colegio, o para llevarlo a un médico, o directamente para, no sé, cortar un miércoles al mediodía, a la tarde y correr. No sería el caso, sino cuando baje la temperatura voy a volver a correr, Jimena Rieta, si me estás escuchando. Pero bueno, creo que el tema de ser mamá y emprendedora es todo un tema, valga la redundancia. Pero igualmente yo lo prefiero así. No sé ustedes, las que me están mirando en Instagram, si son emprendedoras, también estaría bueno saber sus opiniones. Creo que esto de la organización a veces es un gran caos, pero cuando lo empezás a dominar, el tema de la organización fluye, así como el río, fluye. Porque te podés, digamos, decir, bueno, listo, yo tengo estas horas, por ejemplo, como les decía antes, yo a la tarde tengo libre, porque están los chicos en el colegio, entonces puedo, digamos, poner las horas más fuertes, hacerlas en ese horario de 1 a 5 de la tarde, y a la mañana es como que, bueno, me voy repartiendo entre el colegio, entre las tareas, entre darle de comer, hacer la comida, a la mañana es como que tengo un pico de estrés importante, pero sé que a la tarde me puedo dedicar a hacerlo más fuerte, lo que tengo que estar más concentrada en organizar un contenido, alguna clase o algo, lo hago ahí. Pero entiendo que es bastante difícil el tema del tiempo en general, no solamente para las que tenemos hijos o hijas, sino también para aquellas que quizás tienen un emprendimiento y a su vez tienen otro trabajo, ¿sí? De relaciones dependientes, de trabajan en una empresa o en un comercio, ¿sí? Entonces tienen como el emprendimiento como una segunda entrada. El tiempo a veces a las emprendedoras nos juega en contra, ¿sí? Porque lo primero que tenemos es, uy, no tengo tiempo. Es lo primero que decimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no sé qué hacer. No, sí, lo tenés, porque el día tiene 24 horas, ¿entendés? Entonces, te tenés que organizar, ¿sí? Parte, digamos, de esa organización te va a ayudar muchísimo en algo elemental que son las ventas, ¿sí? Entonces, el tema de decir, bueno, listo, me organizo. ¿Cómo me organizo? Bueno, hacete una lista. Yo, por ejemplo, tengo un cuaderno acá, que es el cuaderno. Este cuaderno lo usó Gio en la pandemia, posiblemente no lo usó más. Y lo tengo como cuaderno de ideas, ¿sí? O agenda, donde me anoto, por ejemplo, las cosas que tengo que hacer, por ejemplo, los temas, palabras claves de hay que ser metódico y constante, obviamente. Y me costó, me costó muchísimo. Lo aprendí a hacer post pandemia. O sea, me puse un método que vi en internet. Digamos, hice una masterclass de cómo organizar mi tiempo porque entendía que no estaba rindiendo. No, o sea, todo lo hacía a medias. No sé si alguna vez les pasó. Entonces, lo que hice fue agarrar, antes tenía acá una cartulina, ¿sí? Donde me
puse el calendario todo el año, todos los proyectos, todas las ideas que quería hacer, desde cuándo los quería hacer hasta, estoy como medio oscuras, hasta, no sé, hasta cuándo tenía que salir ese proyecto. Me empecé a organizar así de poco, ¿sí? Obviamente el primer error que me mandé fue poner todo en enero. O sea, todos los proyectos, todo lo que quería hacer en enero. Pues dije, no, pero no voy a poder hacer todo. Y lo fui como corriendo, ¿sí? Y otra de las cosas era esto, usar un cuaderno, ¿sí? Donde poner ideas, donde pongo los temas que quiero hablar en Instagram, las tareas también que tengo que hacer. Y así me empecé a organizar. O sea, primero lo llamé cuaderno de ideas y luego lo llamo cuaderno de todo. Pero nada, me pongo, digamos, uno o dos, digamos, los temas más importantes o los más urgentes o los que tengo que sacar. Y me empecé a organizar y hacer tipo un checklist todos los días. Y nada, y voy tachando y lo que queda pendiente lo pongo como número uno para el otro día y nada, trato de sacarlo. Acá dice Lore, emprender es difícil, pero con organización autónoma. Sí, obviamente, es así Lore, o sea, es eso, es organizarse constantemente en hacer las tareas. Y eso, ¿sabes de qué? O sea, lo aprendí, digamos, en esta masterclass y también lo aprendí de mi hijo mayor. O sea, él tiene TDAH. Obviamente el tema de organizarse y tener una rutina es bastante importante, ¿no? Y él necesita, digamos, el calendario para saber qué día está, qué día tiene tal tarea y demás. Así que como medio le copié sus herramientas y las puse en mi día a día porque empecé a sentir que no rendía. No sé si esto también les pasa mucho. O sea, sentía que no rendía y que terminaba colapsada. O sea, esto me pasaba mucho cuando hacía el tema de los juguetes. Terminaba realmente colapsada. Decía, no puede ser. O sea, a ver, no puede ser que me quede un montón de cosas para hacer. Bueno, nada, era una locura total. Y empecé con este método. No es nada del otro mundo. O sea, a ver, era agarrar un cuaderno, ponerme, digamos, las cosas que tenía que hacer, a ver, si quería lanzar o quería hacer un curso, quería organizar un curso, bueno, ¿cuándo empezar a hacer el curso y cuándo lanzarlo? O sea, ponerle una fecha de inicio y una fecha de fin. Y eso es elemental para trabajar también en ventas. O sea, yo, si siguen al otro Instagram que tengo, que es Euge Gabalda Servicios, hablo mucho de los objetivos SMART. Creo que ahí, Lore, si me seguís, creo que, lo habrás escuchado, o sea, esto, digamos, de tener objetivos cortos, medibles y poder cumplirlos. O sea, cuando puedes cumplir un objetivo, está buenísimo. Como decir, bueno, listo, pude hacer esto, tenía tres cosas para hacer el día de hoy, hice las tres, vamos, bueno, el día mañana tengo cuatro y terminas haciendo las cuatro y está buenísimo. Y es como empezar a tenerlo como un hábito, ¿sí? El tema de organizarse y de ser constante. Eso, digamos, es como adquirirlo como hábito. Porque realmente, o sea, para tener un negocio tenés que tener una organización, tenés que ser constante y tenés que laburar por objetivos. Si nunca lo hiciste, está bueno que lo empieces a hacer. Y te va a ayudar en organizarte y ser productiva, ¿sí? Y cada tarea sacar el mayor provecho que vos tengas. O sea, sea desde hacer un contenido o un Reels en Instagram hasta, no sé, llamar a los proveedores o verificar precios para ver si encontrás mejores precios para tus productos. O sea, decir, listo, hoy me dedico a buscar proveedores porque necesito mejorar, no sé, la calidad de los productos que estoy haciendo. Y bueno, ese día te vas a encargar de eso, ¿entendés? Pero no dejarlo en el limbo, ¿entendés? Y nunca poder hacerlo. Entonces, creo que el tema de organizarse es muy importante para todas y todos los emprendedores. Y entender que estamos manejando un negocio también. Que esto es un negocio, que es un futuro negocio. El tema, digamos, de tener una planificación, ¿sí? O sea, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero lograr con mi negocio. O sea, la planificación es simple, o sea, desde el posteo que vos subís en Instagram, a ver, ¿qué quiero lograr con este Reels? Que llegue gente. Bueno, listo. Y esa gente que llega, ¿qué va a hacer? ¿Me va a seguir? ¿Me va a saludar? ¿Me va a poner un me gusta? O sea, tener un objetivo de esto. Cuando vos ya empezás con algo mínimo, como es un contenido, un Reels, una historia, un vivo, por ejemplo, en las redes sociales, ya está, ahí estás trabajando por un objetivo. Bueno, ¿qué quiero lograr con esto?
¿sí? Y todos los meses, cuando vos arrancás el mes, tenés que decir, bueno, listo, ¿cuántas ventas quiero vender? O sea, ¿cuántos productos quiero vender? ¿Cuál es mi meta de ventas? ¿Entendés? Es muy probable que no llegues, o sea, porque las metas a veces cuestan llegar. Y si llegas, y si lo lográs, y si pusiste una meta de decir, no sé, vendo X cantidad de productos o quiero vender este mes X cantidad de plata, y si llegas, ¿qué pasa? ¿Entendés? Pasa que nos boicoteamos terriblemente. O sea, todo el tiempo es como que nos ponemos el objetivo y al toque empezamos a decir, me parece que no lo voy a hacer. Y sí, si empezás vos con el, me parece que no lo voy a hacer, no voy a llegar, no puedo, no tengo tiempo, sonaste. O sea, realmente es así. Así que nada, gente, o sea, es organizarse un poco, es tener esa constancia, esa regularidad en las tareas. Obviamente que ser emprendedor o emprendedora no es fácil, tenemos un montón de cosas para hacer, depende 100% de nosotros, pero creo que también uno de los pasos más inteligentes, si queremos subir un escaloncito más, es poder saber delegar. Sí, o sea, es decir, bueno, yo esta tarea hasta acá llego porque me está quemando la cabeza y siento que me está restando mucho, mucho tiempo, mucha plata. Entonces, listo, esa tarea que nos resta tiempo, que nos pone de mal humor, es saberla delegar. Obviamente que cuando uno delega las tareas, acá les mando un saludo a Lula que está ladrando, una vez que uno delega las tareas, obviamente... la mayoría de las veces tenés que hacer una inversión, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a hablar de un caso bastante básico y simple, que es el tema de las redes sociales, ¿sí? O sea, el tema de, bueno, contrato a una persona que me maneje las redes, un famoso community manager. Bueno, vas a tener que invertir, pero vos tenés que pensar en lo siguiente. Si a vos eso te está quemando la cabeza, te está quitando tiempo de perfeccionar tus productos o perfeccionar tus servicios, de salir a buscar clientes de mejor calidad que los que estás encontrando en las redes sociales. Bueno, es momento de delegar y eso te cuesta una moneda y sí. Bueno, y bueno, tendré que ver, sacar presupuestos y ver más o menos cuál se acomoda al presupuesto que tengo y a lo que yo quiero. ¿Sí? Y bueno, y voy a delegarlo. Y al principio me va a molestar porque está manejando mi parte de mi kiosco y me va a poner incómoda y qué sé yo. Bueno, pero es hasta encontrar a la persona que sea parte de ese equipo, ¿sí? O sea, no podemos todo el tiempo. Entonces, es entender que hay ciertas cuestiones y que uno tiene que empezar a delegar porque básicamente lo vas a hacer por la mitad y no lo vas a terminar y lo vas a hacer mal. Así que, hola, ¿cómo va? Así que es importante esto de saber delegar. Obviamente que creemos que nosotros podemos con todo y está bueno. Hola, mamá, también me está viendo la mamá. La madre está viendo que la madre que está empezando a emprender. Así que nada, le mandamos un saludo a la mamá. Bueno, mamá, me hiciste perder. venía re bien, mamá. Nada, está acá Nancy también, nos hace unos té riquísimos. Nancy de nr.blends, síganla porque la verdad que los té que hace, y no es porque nada, pero son los mejores té que he probado en mi vida. Gente, organícese, sean constantes. Obviamente, si tienen que delegar una tarea, sea, no sé, la parte de las redes, sea la parte de ventas, sea lo que a ustedes les genera mucha pérdida de tiempo y realmente siente decir, no, yo esto lo intenté, pero mirá que lo intenté y no pude. Bueno, ya está, es hora de delegarlo, ¿sí? Te quiero, Nancy. Un beso para vos. Es hora de delegar, ¿sí? Y obviamente es ver, ¿sí?, el presupuesto. O sea, algo que tienen que saber y tener muy en claro es que estamos manejando un negocio, ¿sí? Y hay que ser profesional en los negocios. Entonces, si hay algo, vuelvo a repetir, que estamos haciendo mal o que lo estamos haciendo por la mitad, no somos profesionales. Voy acá a... No, igual lo dejo después en el feed. Después lo dejo en el feed para que lo vean. Hay algo que me dijo una vez una compañera en la última empresa que trabajé, que fue, todo lo que vos hagas lo tenés que hacer de manera profesional. Sí, ojalá que Marce esté viendo esto. Pero siempre me dijo lo mismo. Yo estaba, digamos, empezando una nueva área en esa empresa, el área de preventas, que fue, digamos, el área que arranqué de cero, aunque nunca me lo reconocieron, pero arranqué de cero. Preventa es todo lo que
es buscar prospectos y buscar clientes. ¿Sí? Entonces teníamos que buscar, contactar esos clientes y después pasárselos a la parte de los vendedores. ¿Sí? Entonces era todo de cero, o sea, era un proyecto de cero que había que armarlo, ¿entendés? Y no había nada de base, muy pocas cosas. Entonces Marce, que en ese momento era gerenta de atención al cliente, me dice, vos todo lo que hagas, todo lo que hagas acá, lo tenés que hacer de manera profesional. Sí, o sea, vos tenés que presentarte ante la gerencia, ¿sí? Aunque todos sabíamos cómo era la gerencia, el gerente general, el director, como que vos sabés y que sos profesional en cada cosa que vas a hacer. Y dicho y hecho, o sea, ella realmente fue como mi primera mentora, Marce. Fue, digamos, la que me ordenaba, la que me paraba cuando me empezaba a enojar. Y fue también, o sea, cuando yo arranqué con los emprendimientos, tanto de los juguetes como este emprendimiento, tomo mucho de base eso, ¿sí? O sea, cada cosa que quiero hacer la hago de forma profesional. A veces sale bien, a veces sale mal, obviamente. A ver, hay veces uno le pone mucha onda, pero, a ver, no tenés el tiempo porque quizás surgió una, no sé, uno de los chicos tiene fiebre o los chicos no tienen clase porque hay paro docente o lo que sea. Entonces, ahí ya está, el día empieza de manera diferente. Por ejemplo, estos días de calor con cortes de luz, el calor mismo que te agobia la cabeza, no podías hacerlo bien, ¿entendés? Entonces, a veces sale, pero siempre, el objetivo mío es hacerlo de forma profesional, ¿sí? O sea, no a medias. Y cuando siento que lo estoy haciendo a medias, lo dejo en un costado y digo, bueno, listo. Cuando esté enfocada en esto, lo hago en esto como corresponde, porque si no, sale mal. Así que nada, esto es muy importante, chicas. O sea, yo entiendo que están con otros laburos, que tenemos a los niños, que tenemos que pensar qué comer, el agotamiento mental, que ese va a ser otro tema que vamos a hablar seguramente. Pero tienen que pensar que esto es un negocio, ¿sí? Y que sobre ese negocio nosotros estamos invirtiendo dos cosas importantes, que es guita y tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos que obtener ganancias de eso, ¿sí? O sea, si yo invierto plata en comprar productos y demás, tengo que obtener ventas y tengo que ser profesional en esto. O sea, yo no puedo decir, ay, no tengo tiempo para publicar o publico cada vez en... No, si yo tengo un Instagram o tengo un Facebook o LinkedIn o YouTube o lo que sea, es un negocio abierto que tengo, ¿sí? Entonces, es como que si yo tuviera un negocio en la calle, iría cada vez que se me cante. Y no es así, o sea, hay que meterle onda. Y además porque hay mucha competencia. De todos los rubros tenemos muchísima competencia. Entonces, tenemos que meterle esa constancia e ir buscando esa forma de comunicar lo que vendemos, ¿sí? O sea, yo no creo en la comunicación tipo cajita, ¿viste? Todos usando el mismo reel, todos usando la misma tendencia, no. Creo que cada una puede comunicar desde su personalidad, ¿sí? Pero primero, antes que sentarte y hacer los contenidos y demás, tenés que organizarte. Tiene que haber un día en la semana en que vos digas no. Este día me voy a poner a organizar, ¿sí? Y voy a hacer los contenidos. Si no puedo hacer los contenidos porque no me sale, porque no es más fuerte que yo, listo, veo con cuánto presupuesto cuento y empiezo a buscar community manager para que me manejen la cuenta. Por lo menos que me suban 2 o 3 contenidos a la semana, como para ya decir, bueno, listo, por lo menos esto va funcionando. O que me ayuden a hacer avisos en las redes sociales, ¿sí? Para que me atraigan clientes. Igual eso después también vamos a hablarlo en un momento porque el aviso no es mágico. Pero eso es otro adelanto que les hago. Así que, nada, para ir terminando este programa de radio, la idea de hacer la radio emprendedora es poder hacerlo los miércoles en este horario, pero bueno, dependo del padre de las criaturas, que me pueda ayudar con la organización de hacer esto, porque me encanta poder hablar y también poder tener esta comunicación con ustedes. Salió medio desprolijo, no salió profesional, pero bueno, el próximo va a salir un poquito mejor. Gracias a las que se sumaron acá en Instagram. La idea de hacer la radio emprendedora, que va a salir tanto en YouTube como en Instagram, es que ustedes participen. Sí, así como participó Nancy, así como participó mamá, así como participó, creo que se llamaba Lorena, que nos dio también un buen consejo con el tema de organizarnos. También es la idea de que estén participando ustedes y que estén también comentando. Nancy también que participó, que estén comentando y no esté hablando yo sola haciendo un monólogo. Así que, bueno, chicas y chicos, que algún chico ahí se sumó también,
Muchísimas gracias por participar. Este fue el primer programa de la Radio Emprendedora, medio, medio desprolijo, pero bueno, nada, la idea es poder hacerlo todos los miércoles en este horario, quizás se suma algún día. ¿Y quién te dice que en algún momento esté en una radio de verdad? Ese es mi objetivo 2023. Así que César Morielli, que usted es periodista, acá lo hago público en las redes sociales, a ver si me ayuda a conseguir mi programa de radio para nada, esté hablando en una radio. Pero bueno, ese es el objetivo 2023. Como hay un montón de objetivos y muchos proyectos este 2023, seguramente, no sé si llegamos, igual estamos a 15 de marzo, pero parece que con el calor se hizo más pesado marzo. La idea es hacer una mesa emprendedora en este mes, ¿sí? Agendo los mejores vivos, gracias. Hacer una mesa de trabajo emprendedor, sí, la estoy organizando. Seguramente la primera mesa va a ser en forma digital, pero la idea también es hacerla en forma presencial. La mesa de trabajo es poder compartir experiencias, poder compartir consejos, poder compartir conocimientos y poder encontrar oportunidades, ¿sí?, de negocios con otros emprendedores, ¿sí? Así que nada, lo estoy como ideando en la mente y espero poder hacerlo en los próximos 15 días porque realmente está bueno hacer este tipo de eventos con emprendedores, que cada uno obviamente aporte sus experiencias, sus conocimientos, así que seguramente van a tener novedades acerca de la mesa de trabajo emprendedora, porque considero que más allá de todo lo que ofrecen las redes sociales y Instagram y demás, hay que empezar a conectarse un poquito más, ¿sí?, entre nosotros y empezar a laburar más en equipo, ¿sí? Así que, bueno, la mesa emprendedora va a tener ese objetivo. Así que, bueno, gente, muchísimas gracias por estar acá en este primer programa de la Radio Emprendedora. Gracias por los que se juntaron acá en YouTube y por todos los que se juntaron acá en Instagram. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Quién te dice si puedo hacer? Juntos somos más, obvio, Nancy. Otro programa en la semana, pero seguramente el miércoles que viene nos vemos. Si quieren hablar de algún tema en especial, escriben por privado, me escriben por mail, me mandan una paloma mensajera, pero la idea de la Radio Emprendedora es que lo hagamos todas juntas. Así que, bueno, les mando un beso grande, me voy a hacer la comida. Besos a toda la gente de YouTube, besos a toda la gente de Instagram. Muchas gracias por compartir este momento y este programa. Nos vemos el miércoles que viene. Adiósito. Bueno, esperen que termino acá la transmisión en YouTube. Muchas gracias. Suscríbanse al canal de YouTube. Ah, suscríbanse también al canal de YouTube, que hay muchos tutoriales gratis, ¿eh? Bueno, beso grande a la familia, ponele. Chau. Acá finalizamos. Y a ustedes también les digo.